Estamos con Alejandro Kravitz, él es el director de Miradas Doc, que este año cumple la novena edición de este festival de documentales. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, y hoy hemos conseguido que venga Jordi Bolea a recoger el premio de la octava edición. Sí, en la octava edición nosotros desde el principio del programa del festival hemos ido ofreciendo a diferentes programas de televisión que trabajan cerca del documental unos premios homenaje que de alguna manera queríamos que sirvieran para incentivar esa búsqueda de programas sobre la realidad y demás en la televisión. El año pasado fue Salvados el programa que seleccionamos, porque yo creo que es un programa que ha dado la vuelta a la televisión de realidad en los últimos años y que además, con ese formato de una realidad seria, de análisis crítico de la realidad, ha conseguido cuotas de pantalla muy altas. Entonces, igual que en su momento se lo dimos al Filo de lo Imposible cuando celebró su 25 aniversario, el programa de televisión española, o a Informe Robinson, por la modificación que hizo los discursos en relación con el audiovisual y el deporte, pues ahora le habíamos dado en la octava edición el premio a Salvado. No pudo venir a recogerlo a ultimísima hora porque le salió algún compromiso, estaba rodando en ese momento la temporada y nos dijo que vendría a recogerlo y así ha sido. Sí, nos llamó en cuanto tuvo un hueco y la verdad que para nosotros es una alegría porque realmente era un premio que consideramos importante para el festival, e importante también el que los programas de calidad en la televisión pues tengan reconocimientos de parte de los festivales, que no es una cosa, no suele ser mundos muy permeables y aquí lo hemos podido hacer. Desde luego no tiene nada que ver con el documental del 23F, ¿no? También, porque además es que el género del falso documental es un género que Miradas Doc ha programado ya en alguna ocasión, porque nos parece que es un avance dentro de lo que son los discursos sobre la realidad. Esa apariencia de realidad, de algo que es una pura ficción, pero que a partir de la pura ficción es capaz de hacer reflexiones sobre la realidad en la que todos vivimos, a nosotros nos interesa como formato y lo habíamos programado. Nos parece que es un gran hallazgo de esta temporada, ¿no? Es decir, es un programa que, una de las características que motivó el que le hiciéramos el homenaje, desde el modesto juicio de Miradas Doc, es que es un programa que no ha tenido miedo a pensarse. En televisión normalmente haces un formato un año y ya ese formato se repite a lo largo de la vida del programa. Salvado es uno de los pocos excepciones en la televisión española que se inventa cada temporada, que hace cosas nuevas. Empezó siendo un programa que tenía un formato más tipo, si quieres, caiga quien caiga, humorístico y demás, y de repente se puso serio. Cuando la cosa se puso seria, siguió funcionando muy bien y en esta temporada, por ejemplo, ha hecho aportaciones muy interesantes a la televisión en España, como es ese falso documental sobre el 23F, ¿no? Que nos pareció no es una cosa nueva que no se hubiera hecho, se había hecho, pero en España no, y se hizo bien, y sobre un tema central de nuestra última historia. Sí, nos pareció una cosa muy arriesgada y muy bonita. Estabas pensando en la Guerra de los Mundos, ¿no? Estaba pensando en la Guerra de los Mundos, pero también hay otra película, otro documental americano, en el que se ponía en duda si se había llegado o no a la Luna. Realmente no porque interesara eso en concreto al director, interesaba al director ver de qué manera los medios de comunicación construían la realidad. Y entonces se sacó un documental en el que también intervenían presidentes del gobierno norteamericano y demás, y la conclusión final era que nunca se había estado en la Luna. Y fue un programa que también causó mucho impacto y que en las escuelas de televisión se sigue estudiando y demás. Es decir, hay varios casos que se ha hecho y que ha funcionado, ¿no? Porque es ese juego con la realidad. Lo importante en el caso del programa de Évole sobre el 23F es que a nuestro juicio, siempre a nuestro juicio, ¿no? Es decir, desde el festival, en las discusiones que hemos tenido, es que consiguieron dar cobertura a un periodo histórico reciente muy conocido desde una perspectiva diferente y ha motivado muchas reflexiones sobre ese momento del golpe de Estado. Además, nos pareció un gran hallazgo, como te decía antes, ¿no? Y realmente estamos muy contentos de que Salvados haya aceptado el homenaje de Miradas Doc. Muchas gracias por atendernos. Venga, gracias a ustedes. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos al auditorio de Guía de Isora. En esta hora
ciertamente extraña para lo que es habitual en este espacio y en unas fechas también tan extrañas para Miradas DOC como lo son las primeras semanas del verano. Ya saben ustedes que Miradas suele tener lugar en la primera semana de noviembre, en el otoño. Sin embargo, yo creo que la ocasión que nos reúne a todos hoy aquí lo merece. Desde el inicio de Miradas DOC en el año 2006, el festival tuvo un interés por mostrar en su programación, dentro de lo que son las secciones informativas, aquellos trabajos que dentro de lo que es la televisión, pues están constantemente innovando unos lenguajes que son lenguajes difíciles, ¿no? Es un lugar común, es decir, que la televisión en nuestro país no tiene demasiada calidad y en muchos casos tenemos que decir que probablemente que sí, que sea cierto, pero no lo es menos que junto a una buena cantidad de parrilla que no alcanza unos mínimos, hay también programas que mantienen muy bien el tipo con respecto cuando se comparan con otras televisiones en otros países de nuestro entorno. Por esa razón, casi desde el principio, ya en la segunda edición del festival, comenzamos a hacer un premio homenaje. Es un premio, el que se recoge hoy, es un premio de carácter honorífico que está fuera de los premios que se otorgan desde la sección oficial del festival, que sí tienen premio en metálico, como no puede ser de otra manera. En este caso es un premio homenaje que se hace a programas de televisión que construyen su lenguaje desde la innovación, de otras maneras de hacer televisión. Por aquí, de hecho, los que sean asiduos de Miradas DOC recordarán qué buen momento pasamos hace ya 4 años, si no me equivoco, celebrando el 25 aniversario de un programa tan emblemático en la televisión española como lo es Al filo de lo imposible, que cumplió aquí en Miradas sus 25 años. Vino a celebrarlo con nosotros, vino Edurne Pasabal, la escaladora, que estaba en esos momentos a punto de terminar el recorrido por los 14.8000, y dio lugar a una muestra de los mejores momentos de ese programa y a una charla con los directores del programa y con Edurne Pasabal, que realmente ha permanecido en la memoria del festival porque fue un buen momento, ¿no? De la misma manera, este premio honorífico lo recogió también en su momento, en el año 2011, el programa Informe Robinson. Vino Michael Robinson al festival porque pensábamos que no necesariamente en el ámbito social, también en otros ámbitos del audiovisual y de la televisión, que es un espacio muy amplio, pues también se puede innovar. Y yo creo que Informe Robinson es un programa que ha innovado y ha transformado búsquedas de la televisión deportiva en España. Ha creado cánones nuevos de hacer televisión en ese ámbito. Y también Michael Robinson accedió a venir a recoger este premio honorífico. Yo creo que porque para los programas de televisión también es importante que recibir premios como estos, aunque sean honoríficos. Es importante porque es un festival que crea y construye discurso. Y es un festival que tiene a su alrededor críticos de cine, que tiene jurados como los que solemos tener nosotros, que tiene equipos muy del sector, que en el momento en que deciden premiar a un programa de televisión, pues otorgan a ese programa una gran alegría, porque detrás de ese premio normalmente hay discurso creado, hay razones por las que ese premio ha sido recibido. Y así lo hemos sentido nosotros en nuestro diálogo con las televisiones. Es verdad que los festivales y las televisiones no son mundos muy permeables, sin embargo Miradas, a través de su mercado de cine y demás, pues desde el principio ha tenido muy buena relación con las televisiones. Y realmente cuando propusimos a la gente de Salvado recibir el premio de la 8ª edición del festival, inmediatamente nos dijeron que sí, que se sentían muy honrados.
Es más, el productor jefe de Salvados, Enric Bach, es una persona cercana a este festival que ha estado aquí concursando con sus propios documentales en más de una ocasión, y algunos puede que recuerden Dimanche a Brazzaville, Domingo en Brazzaville, una película que ganó el premio al mejor documental nacional hace unos años y que era de él. Sin embargo, durante el festival, unos días antes, cuando ya estábamos en plena celebración, pues Jordi Évole nos tuvo que llamar para decirnos que le era imposible venir para Tenerife porque había conseguido algo, no nos explicó exactamente qué, que llevaba tiempo esperando una entrevista y que se marchaba, si no recuerdo mal, a Bruselas a hacer esa entrevista y que no podía venir, que lo sentía mucho. Nosotros también, porque nos hubiera gustado que viera todo el ambiente festivalero, pero hoy hay también aquí un gran festival, y quedó en que nos llamaría en cuanto tuviera una oportunidad de estar con nosotros. Y ese día, pues es hoy, viene con una agenda apretada, pero vamos a poder disfrutar de él un rato. Y ahora, para comenzar, para abrir un poco de boca y recordar que estamos hoy, en un momento raro, pero estamos en un festival de cine, vamos a ver algunos minutos de el que quizás se convierta en el programa, en el episodio más conocido de Salvados. Lo es ya, seguro, en este momento, aunque hay grandes programas. En el festival seleccionamos también el que dedicó al accidente de metro en Valencia, que motivó cambios importantes en el curso judicial de ese suceso terrible. Seleccionamos también, recuerdo, si no me equivoco mal, Reiniciando Euskadi, que fue un programa que Jordi Évole recuerda habitualmente como uno de los más difíciles que realizó, pero que daba una imagen diferente, que es lo que se le pide a un programa como Salvados de Euskadi. Pero, a pesar de eso y de que hay grandes programas dentro de Salvados, yo creo que un episodio de esta última temporada se va a convertir en uno de los más recordados, que es el del 23F. Ajá. Un falso documental que además se acerca mucho a contenidos que Miradas Doc ha venido defendiendo en su programación. No es la primera vez que Miradas Doc ha programado falsos documentales en su trayectoria, porque nos parece que es un género a medio caballo, entre la realidad y la ficción, que siendo de ficción aparenta ser real, pero sobre todo, y eso es lo que nos interesa y lo que le da sentido a un festival como el nuestro, a partir de una mirada que es de ficción, genera reflexiones sobre la realidad. Yo creo que eso es lo que consiguieron con este programa.